Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. Eh, el tema de hoy es eh, la resolución y planteamiento de problemas que impliquen el uso de números enteros, fraccionarios y decimales, eh, positivos y negativos. Eh, antes de entrar a la solución de problemas, eh, Necesitamos eh, recordar algunos conceptos eh, que aprendimos en la primaria o que aprendimos en sesiones pasadas, pero que no está de más de darle un repaso para poder eh, trabajar en nuestro tema y también aprender otros nuevos eh, conceptos que son necesarios. ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a retomar la solución de problemas, pero hoy necesitamos contextualizar un poco y eh, hacer un recordatorio. Eh, primero que nada, eh, ustedes recordarán. Que en sesiones pasadas hemos estado trabajando con números decimales, ¿no? Eh, hemos, eh, los hemos utilizado en operaciones básicas, los hemos eh, representado en la recta numérica, eh, los hemos sumado, restado, multiplicado y bueno, hoy vamos a seguir trabajando con ellos, pero ahora no solamente con números decimales positivos, sino también con negativos. Pero bueno, empezamos desde el principio. Primero, un número decimal. Ustedes recordarán que un número decimal es un número que consta de una parte entera y una parte decimal separadas por un punto o una coma. ¿sí? En algunos países utilizan la coma, en otros el punto. Aquí es más común en México que utilicemos el punto decimal para separar las dos partes de un número decimal. Entonces, eh, tenemos aquí este número, 125.479. Y lo tenemos un poquito separado aquí para que ustedes puedan analizar qué representa cada dígito de acuerdo a su posición dentro del número. Por ejemplo, 125.479, separados por un punto, tenemos que nuestra parte entera está compuesta por unidades, decenas, centenas, o podemos seguir, recuerde, que puede ser cualquier número, de cero al infinito nuestra parte entera. Igual, pasa con nuestra parte decimal puede ser de cero hasta el infinito tenemos entonces re, recordamos que eh, el primer dígito antes del punto corresponde a las unidades el segundo corresponde a las decenas y el tercero a las centenas ¿no? luego podemos seguir y el primer dígito después del punto es decir nuestra parte decimal corresponde a las décimas el segundo dígito Corresponde a las centésimas, el cuarto dígito, el perdón, el segundo dígito a las centésimas, el tercer dígito a las milésimas, y podemos seguir, ¿no? A las diez milésimas, cien milésimas, millones de décimas. Recordemos que también nuestra parte decimal puede ser infinita. Entonces, bueno, aquí es, eh, les quedó claro eh, qué es un número decimal y, y las partes que lo componen. Bueno, ahora. Les dije que íbamos a trabajar con números decimales, pero ahora vamos a trabajar también con números decimales positivos y negativos y vamos a hacer operaciones con ellos. Por el momento, eh, como recordatorio, tenemos el número decimal. ¿Ok? Entonces eh, vamos a ver otro asunto que yo creo que es muy interesante y muy importante: el cero. Ustedes se han preguntado el origen del cero, eh, qué tan importante es, cómo surgió. Bueno, pues si no se lo han preguntado, yo les puedo contar que el origen del cero es de la India. El cero, la primera vez que se utilizó fue en la India. No con las características ni con el uso que hoy le damos, porque este también fue evolucionando. Pero el origen es hindú. Eh, hay un matemático que les voy a escribir su nombre porque me es difícil pronunciarlo. <coughs> Este señor, este señor fue el primer matemático que le dio al cero eh, las características eh, casi como las conocemos hoy en día. Es decir, el cero antes de él era un simple eh, dígito que marcaba un punto dentro del número. O sea, era, eh, su característica era más bien posicional. Después de este señor. Eh, el cero se empezó a utilizar como un número ya, como un número de valor vacío, de valor nulo, pero ya como un número. Entonces, y eh, él también eh, creó algunas reglas para la utilización del cero. Entonces, le debemos a este señor que el cero haya evolucionado hasta lo que hoy conocemos y con lo que hoy trabajamos. Bueno, eh, ustedes quiero que piensen en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Es el cero un número? ¿Podemos llamarlo un número? ¿Un número como todos los que conocemos? ¿Es un, ¿Es un número el cero? ¿Lo han analizado? Bueno, el número, el cero, sí es un número. Lo hemos estado diciendo en toda la clase. Sí es un número. Es un número, pero tiene características distintas que los otros números. ¿Por qué? Porque es un, es un número de valor nulo o de valor vacío. ¿Ustedes han oído hablar de los números pares e impares? ¿Sí? ¿Saben lo que es un número par y un número impar? Por supuesto, porque en la primaria debieron haberlo visto. Entonces, ¿por qué el cero no es un número común y corriente? El cero es un número, pero... El cero no es un número par ni un número impar. ¿De acuerdo? El cero tampoco, como los demás números, es positivo ni negativo. ¿De acuerdo? Porque recordemos que todos los números, cuando no tienen signo, significa que tienen signo positivo, solo que no se anota. ¿Ok? Entonces, el cero es no es positivo ni negativo. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esto. Cualquier número multiplicado por cero da cero. ¿Lo han analizado? 2 por cero, cero. ¿Ok? Cualquier número multiplicado con cero da cero. Ahora, analicemos esto. No puedes dividir ninguna cantidad por nada. Es decir, no puedes dividir ningún ni número entre cero. ¿Sí? Cinco entre cero es una cosa ilógica si lo analizan. ¿Ok? Bueno. Ahora. Recordemos la recta numérica. Antes del 0 tenemos los números negativos y después del 0 tenemos los números positivos. Ahí es donde va a ir la siguiente, la, el siguiente enunciado. El 0 separa a los negativos de los positivos. En nuestra recta numérica, el 0 separa al menos 1 del más 1. ¿De acuerdo? En la resta... Si a un número le restas su propio valor, da cero. Si tú le restas 10 a 10, da cero. ¿Sale? Ahora, una cosa muy interesante, no sé si ustedes lo han analizado. Sin el cero no podríamos ver la diferencia entre los números 11 y 101. ¿Lo habían pensado? Que la importancia del cero es tal que si no existiera el cero no podríamos escribir estas dos cantidades así. El 11 y el 101 no se podrían escribir. De ahí la importancia del cero. ¿Sabían a qué hora es la hora cero? ¿Saben? ¿Lo ¿No han pensado? ¿Que tenemos una hora cero? ¿No? ¿No lo habían pensado? Bueno, aquí lo voy a poner. ¿De acuerdo? La medianoche es la hora cero. Y por último, tenemos. El cero marca el nivel de la altura del mar. La gravedad del espacio es igual a cero. ¿Han oído cuando en las películas o en los eh, documentales. Eh, hablan de la gravedad cero, que si estuviéramos en el espacio estaríamos flotando a la deriva, porque la gravedad ahí es nula, ¿sí? Es cero. A eso se refiere cuando hablamos de gravedad cero, ¿sí? Entonces el cero es un dígito, eh, hay quienes dicen que incluso es el dígito más importante que hay en matemáticas. ¿No? De ahí su importancia es fundamental para trabajar con matemáticas como hoy en día las conocemos, ¿de acuerdo? ¿Les quedó claro? ¿Sí? Ah, otra cosa, se me estaba olvidando que decirles que en América, ¿saben quiénes introdujeron el cero a nuestro sistema numérico? Exacto, los mayas. Entonces, ¿era una cosa así más o menos? Su cero era una cosa así más o menos. Este era el cero. Significaba lo mismo, pero se escribía así. ¿No? Es como un dato interesante para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora eh, que ya analizamos el cero y sus características y algunas curiosidades, vamos a recordar eh, la recta numérica. Porque para analizar números negativos y positivos y para operar con ellos, es necesario que ent entendamos por qué son negativos y por qué son positivos dependiendo de su posición en la recta numérica. Espero que hayan copiado. Si recordarán, en alguna clase pasada trabajamos con la representación de números fraccionarios y decimales en la recta numérica. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a trabajar ahora también con números positivos, fraccionarios enteros y decimales, positivos y negativos. Aquí está la recta numérica más simple, el principio de la recta, dividida por un origen. Recuerden que nuestra recta nace de un origen o, de un, o del cero del que hablábamos hace un rato. Los números que están después a la derecha del cero son los positivos. Y los números que están... Antes del cero, a la izquierda, son los negativos. ¿De acuerdo? Bueno, es importante que cuando operemos con números fraccionarios, decimales o enteros, eh, imaginemos, porque no siempre vamos a poder trazar o dibujar una recta. Entonces, eh, podemos imaginar esta cosa, esta recta, imaginar los números que nos piden con, que, eh, que operemos con ellos, imaginarlos en la recta numérica. ¿sí? ¿Qué significa.? Eh, que un número sea negativo significa que está a la izquierda del cero en la recta numérica y uno positivo siempre a la derecha. ¿De acuerdo? Vamos ahora a representar algunas cantidades. Empecemos con los números decimales, si les parece, en la recta numérica, pero utilizando positivos y negativos. Tenemos aquí un ejemplo de recta numérica. Ustedes en su cuaderno la van a trazar mucho mejor. Yo tengo que improvisarla. Aquí tenemos eh, una recta numérica. Supongan, tenemos aquí un entero y tenemos... Perdón, ya ven a la maestra, también se le va. Esto es uno. ¿De acuerdo? Tenemos un entero negativo y un entero positivo. Recuerden que cuando un número no tiene anotado el signo, significa que es positivo. Lo que pasa es que no se anota cuando es positivo el signo. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que queremos representar en la recta numérica eh, 0.6, un número decimal, 0.6 positivo. ¿Sí? Ustedes ya saben cómo tienen que dividir su recta, su segmento de recta. Lo tenemos que dividir en 10 partes iguales. ¿Sí? 10 partes su entero. ¿Por qué? Porque si les digo que tenemos que encontrar más 0.6, sabemos que es menos de un entero. Por eso solo tomamos un segmento de recta, del 0 al 1 y lo dividimos en 10 partes igual. ¿Por qué en 10? Porque 0.6 son las décimas, ¿de acuerdo? Y se tiene que dividir en 10 partes. Entonces, 0.6 estaría ubicado 1 2 3 4 5 6. 0.6, ¿de acuerdo? 0.6 estaría ubicado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con respecto a los números positivos, al número positivo. Pero, si queremos, por ejemplo, eh, representar el mismo número, ¿sí? El mismo número, pero con signo menos, es decir, en lugar de más 0.6, representar menos 0.6, ¿dónde quedaría? quedaría del lado izquierdo, ¿no? Antes del origen o del cero. Entonces vamos a trazar el mismo segmento de recta, pero a la izquierda, en 10 partes iguales. Y vamos a representarlo de este lado. 1, 2, es decir, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, y 0.6. Aquí tenemos menos 0.6, ¿sí? Si yo les digo que trabajen con estos dos números, ustedes imagínense que el número que esté con signo negativo está ubicado siempre antes del origen. Y el número que esté, eh, que sea positivo, está ubicado siempre del lado derecho después del origen. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Eh, vamos a quitar, bueno, yo creo que... ¿Puedo, puedo quitar la lámina? ¿Copiaron? Vamos a dejar aquí espacio para una siguiente recta numérica. Ya vimos un ejemplo rápido de representación de números negativos y positivos decimales en la recta numérica. Vamos ahora a... Representar una fracción positiva y una fracción negativa. ¿De acuerdo? Si por ejemplo quisiéramos representar seis cuartos, ¿cuántos enteros, es decir, cuánto del segmento de recta necesitaríamos? Seis cuartos. ¿Cuánto es un entero? Cuatro cuartos. Por lo tanto necesitamos un entero más una parte del siguiente entero. Entonces vamos a dividir nuestro entero en cuartos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Y el siguiente también en 4. ¿De acuerdo? Y ahora sumamos: un, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cuatro cuartos, cinco cuartos y seis cuartos. Recuerden que cuando un signo no se anota es. Positivo, ¿de acuerdo? Ahora, si, que, si quisiéramos eh, eh, representar en la recta tres medios, ¿cuántos enteros necesitamos segmentar? ¿Cuántos necesitamos? Dos. ¿Por qué? Porque dos medios es un entero, pero necesitamos representar tres. Entonces, nuestro primer entero lo dividimos en dos y nuestro segundo también. Un medio, dos medios, tres medios medios de acuerdo ok así es como representamos eh, números fraccionarios en la recta numérica es lo mismo que vimos en la clase en perdón en, el, en la recta anterior pero con números decimales de acuerdo puedo quitar vamos ahora a Trabajar con una peque un pequeño ejercicio con números enteros. Recuerden, enteros es porque no tienen ningún número, ninguna parte decimal. ¿De acuerdo? Okay. Tenemos aquí una recta, un segmento de recta cuyo entero está dividido positivo y negativo hasta en 10 partes de acuerdo entonces si queremos por ejemplo saber qué resultado tiene de restar menos 2 perdón de sumar menos 2 más menos 4 vámonos a la recta numérica menos 2. Más, menos 4. Lo ponemos en paréntesis para que no sea confuso. Vámonos a la recta. Menos 2 más 1, 2, 3 y 4. Esta, esta suma va a ser igual a menos 6. ¿De acuerdo? Si queremos sumar, por ejemplo, más 3 más 5, es decir, 3 más 5. 3 más 5, recuerden, cuando no tienen signos son positivos. 1, 2, 3 más 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos entonces que esta suma es igual a más 8, que en realidad se debe escribir 8, porque el signo positivo no se escribe. ¿De acuerdo? Para que se den una idea de cuando sumamos y restamos, además de hacer la suma convencional, o la resta convencional, podemos utilizar la recta numérica. ¿De acuerdo? Por último, voy a dejarlo un segundo más para que lo analicen. Y por último, quiero que hablemos rápidamente de cómo se utilizan los signos en las operaciones básicas. ¿Cómo se trabaja con signos en las operaciones básicas? ¿Ok? Tenemos la ley de los signos o la regla de los signos. Recuerda que si queremos multiplicar los signos, más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Más por menos es igual a menos y menos por más es igual a menos. A mí me resulta más fácil pensar que si multiplico los signos distintos, el resultado es menos. Y si multiplico signos iguales, el resultado es más. Así es mi manera de... Eh, así me aprendí yo en la secundaria la regla de los signos. Ahora, para división es exactamente la misma regla. Más entre más, igual a más. Menos entre más, perdón, menos entre menos es igual a más. Más entre menos es igual a menos. Y menos entre más es igual a menos. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo? Es decir, en división y en multiplicación los signos eh, tienen la misma ley y la misma regla. Y vamos a eh, analizar en suma y resta cómo se trabaja. En suma y resta recuerden que al sumar o restar los números tenemos que determinar cuál es el mayor. Es decir, si tenemos menos 2... Más 5, menos 2. 5, menos 2, 3. ¿Con qué signo va a estar el resultado? No. ¿Con qué signo va a estar el resultado? Con el signo del número mayor, que en este caso es 5. Por lo tanto, este 3 va a ser más 5. Pero recuerden, el positivo no se anota. ¿De acuerdo? Si tenemos menos 9, eh, más 5. Lo mismo. 9 menos 5. 9 menos 5. <laughs> 4. ¿Con qué signo? Negativo. Entonces, recordamos, para suma y resta, se hace la resta o la suma y el resultado queda con... Perdón, la resta, el resultado queda con el signo del número mayor. Y en suma, ¿qué hacemos si tenemos menos 2? Más, menos 4. Es una suma. 2 más 4, 6. ¿Qué pasa con el signo? Se conserva el signo. ¿Sí? El mismo signo porque imaginen que los negativos son peras y los positivos son manzanas. Si sumamos 4 peras y 2 dos, dos peras, no podemos, no podemos tener como resultado las manzanas. Entonces... Eh, analicen la regla de los signos, yo les recomiendo que investiguen más, que se las aprendan, que analicen para la eh, multiplicación y la división, que es la misma regla, y que hagan algunos ejercicios de suma y de resta con signos positivos y negativos. Y nos vemos en la siguiente clase para la solución de problemas que impliquen todo lo que vimos hoy en clase. Gracias por acompañarnos.